un evento bastante más grande que el anterior. Yo calculo que van a venir un poco más de 20.000 personas, ¿no? Y como digo, lo estamos lanzando ya que sea el Salón Internacional de la Motocicleta de Lima, ¿no? Con influencia en mercados de países vecinos. Están todas las marcas importantes que se venden en el país, que tienen representación de un representante acreditado con servicio, con repuesto, con taller. Bueno, era juntar en un solo lugar pues, la mejor oferta comercial y financiera de motos, tanto para el que ya tiene una moto o para el que quiere una, porque además de motos vas a encontrar acá accesorios, cascos, casacas, todo lo que un motociclista necesita para, ¿no? Para hacer su vida más segura encima de la moto y más agradable también. Ver motos es siempre divertido, ¿no? Hay una tecnología tremenda, hay una moto que tiene 330 caballos con un motor 1000, hay motos de 199, casi 200 caballos, varias motos acá superan los 300 kilómetros por hora, eso es en el extremo de motos deportivas. Hay también las viajeras, motos con las que puedes recorrer todo el continente con bastante seguridad y comodidad, y después también las motos utilitarias que uno compra para moverse en el día a día, ¿no? Están todas acá. Claro, tienen que venir a esta gran feria, es extraordinaria, es sensacional. Hay que saludar este esfuerzo que ha hecho Edwin, que ha hecho Enrique y todos sus colaboradores por lograr un evento de esta naturaleza tan interesante y que conglomera y agrupa a todos los representantes y expositores y constructores de motos.